la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios está llamando a gente dispuesta, que no ponga excusas, que avance sin vueltas. De esas ya hay muchas que miran desde lejos, que no se comprometen pero siempre dan consejos. La tierra está gimiendo, mi corazón latiendo, dispuesto a manifestar a Dios en todo momento. El mundo está carente de amor con fundamento, por eso no te miento, mira, Cristo, aún hay tiempo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Escucha su voz, escucha al amado, y me encuentro ardiendo respondiendo ese llamado. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y anunciaré con la voz en alto que tu amor en la cruz destruyó el pecado. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Hermosos son los pies de los que anuncian a Cristo, los que anuncian la paz en medio del conflicto, los que dan buenas nuevas, lo que en el libro está escrito, las señales de poder que al mundo movió del piso. Si él así lo hizo, soy llamado a imitarlo. Estoy esperando para hoy manifestarlo. Las señales, los prodigios y las maravillas están al alcance de los que en él confían. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Escuche su voz, escucha al amado, y me encuentro ardiendo respondiendo ese llamado. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y anunciaré con la voz en alto que tu amor en la cruz destruyó el pecado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Escuché su voz, escucha al amado, y me encuentro ardiendo respondiendo el llamado. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, y anunciaré con la voz en alto que tu amor en la cruz destruyó el pecado. Bruno López, es tiempo de predicar. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?